Tiene la palabra el diputado Federico Frigerio. Gracias, presidente. En primer lugar, les cuento que hoy la provincia de Tierra del Fuego empezó con problemas de abastecimiento de combustible, con lo cual, felicitaciones al oficialismo, dejaron sin combustible a todo el país. Estamos discutiendo el nuevo acuerdo que el Gobierno Nacional firmó con la provincia de Tierra del Fuego. Lamentablemente, este nuevo acuerdo, a diferencia del anterior, le quitará muchos derechos a los fueguinos para adelante. Para que lo comprendamos entre todos, les voy a contar un poco la historia de del convenio anterior. El fideicomiso anterior fue creado en el año 2011 para resolver la controversia que había entre el Estado Nacional y la provincia, de acuerdo a las regalías hidrocarburíferas offshore de la milla 12 a la 200 y por una deuda de infraestructura histórica que la Nación tenía para con la provincia. Este viejo fideicomiso tenía un plazo de 10 años, venciendo el mismo en el año 2021. Este fideicomiso se nutría del 50% de la equivalencia de las regalías offshore que el Estado Nacional le devolvía a la provincia en forma de obras de infraestructura. Durante la gestión de Juntos por el Cambio y de aquí presente exgobernador Bertone, se hicieron más de 15 obras y se desembolsaron más de 700 millones de pesos en nuestra provincia. Obras de gas, obras de cloaca, agua potable, energía, entre las que se encuentran obras determinantes como la planta de agua potable de Río Grande, que vino a resolver un problema histórico de falta de agua en nuestra ciudad, las redes de gas de Margen Sur, uno de nuestros sectores más postergados en términos de infraestructura, y el inicio de la ampliación del Hospital Regional de Ushuaia. A partir de diciembre del 2019, asumieron el presidente Alberto Fernández y el gobernador Melella y el fondo se paralizó por completo. Se dejaron de desembolsar y de girar las equivalencias y se paralizaron absolutamente todas las obras hasta el día de hoy. Lo más llamativo es que, lejos de generar reclamos, el nuevo gobernador no hizo absolutamente nada para que no se venciera el acuerdo anterior, que encima tenía y contaba con una cláusula que, por simple acuerdo entre el Estado Nacional y la provincia de Tierra del Fuego, se podía renovar y prorrogar automáticamente por más de 10 años. ¿Y qué pasó? El gobernador no tuvo más opción que volver a negociar nuevos términos y condiciones para un nuevo acuerdo. Y en esa negociación, el pueblo de Tierra del Fuego pasó de tener el 50% de las regalías en equivalencias al 20% de las regalías, con lo cual perdimos el 60% de la creencia de regalías, un derecho del 60%, y encima le condonó 4.300 millones de pesos que el fondo tenía acumulado y que la Nación le debía a la provincia, y que a partir de este nuevo acuerdo que hoy probablemente se aprueba aquí, la Nación no se las deberá más. Con lo cual, Tierra del Fuego, el día de hoy, si esto se aprueba, va a perder 4.300 millones de pesos acumulados y el 60% del derecho de las regalías que le correspondían del acuerdo original. Es alarmante la negligencia con la que se manejó este tema en la provincia y encima, para ocultar esa negligencia, el actual gobierno provincial trató de instalar que durante la gestión de Juntos por el Cambio ese fondo estuvo paralizado, que, como ya hemos escuchado por miembros propinantes del otro bloque, eso no fue así. Entonces, ¿quién se va a hacer responsable de esta situación? Se perdieron muchos recursos, se pierde mucho trabajo y se pierde el derecho de los fueguines de contar con horas de infraestructura en el menor tiempo posible, porque hoy el fondo todavía sigue paralizado desde la nueva gestión. Lamentablemente nos encontramos hoy votando un mal acuerdo, pero sería irresponsable perder aún más recursos. No nos queda otra opción que votar por el mal menor para nuestra provincia. Por eso mi voto será positivo, pero les prometo a todos los fueguinos que pelearemos por la recuperación plena de todos los derechos que estamos perdiendo esta noche. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado.